No tuve tiempo ni siquiera de llegar a Chile cuando el Camilo me estaba hablando por WhatsApp en el avión. Y me dice, Juan, revisa tu correo, no deshagas la maleta. Yo en el mismo avión voy, lo reviso y dice lo siguiente. AMD tiene el gusto de invitarte a unirte a nosotros en Los Ángeles, California, para profundizar en las arquitecturas Zen 5, XDNA 2 y RDNA 3.5. ¿Yo qué? Me vine todo el resto del camino de Computex desde Taiwán con la duda, ¿esto es real? Pues bien, chiquillos, fue muy real y la experiencia estuvo épica. Chicos, este video está siendo traído a ustedes exclusivamente por AMD y, por supuesto, a la zona tecnosensual. Les voy a presentar primero a todo el equipo, al team que estuvo involucrado de Latinoamérica. Sara Stech de Argentina con Guayán Sadovnik, Nicolás Fishman de Suprapixel, Pepe Rayo con Lucas Pepe Rayo junto con Adrenaly con Diego Kepner, que son de Brasil, Solo Gamer con el gran Esteban y el Guille desde Chile, Michael Quesada, otro gran amigo, saludos Michael, Aldo de Droga Digital, también saludos Aldo, Arturo Goga, Tecnotendencias con el Mati, Nicolás Cortés con el Tiempo, Mario Rupke con tremendas reseñas de Madbox PC, Bloomberg, RPP y finalmente iProfesional. Y por supuesto éramos creadores de todo el mundo, Gamer Nexus, Bitweet, Pauls Hardware, Emily Elinus Tech Tips, Git Guru, hasta tengo mi fotito, otro sueño cumplido con Steve Burke, incluso le pasé mi tarjeta de presentación. AMD nos invitó para presentarnos todo lo relacionado a sus nuevas arquitecturas. Nombres claves, Granite Ridge y Strix Point. Zen 5, XDNA 2 y RDNA 3.5. Y las sorpresas que nos dieron fueron muy importantes. Tenemos toda una nueva generación de procesadores con inteligencia artificial en AMD. Nuevas arquitecturas, nuevas formas de procesar y ordenar todos los datos. Tenemos finalmente IA generativa y será todo un proceso realizado localmente, por fin, en nuestro PC. Gráficos integrados que nos van a permitir ejecutar un juego AAA en calidad media a 1080p con más de 60 cuadros por segundo. Y finalmente el lanzamiento de los nuevos procesadores ya oficiales Zen 5, 9600X, 9700X, 9900X y finalmente 9950X. Fueron dos días de presentaciones, más los breakouts, en donde nos detallaron toda la tecnología. Por lo tanto, en este video que estoy grabando desde el Quality Inn Placentia en Los Ángeles, California, les voy a detallar, resumidamente, todo lo nuevo que AMD presentó. Partamos primero por Strix Point, la nueva arquitectura de AMD para dispositivos portátiles. La tercera generación de procesadores Ryzen con IA. Lisa Su algo habló de esto en Computex, dio una pequeña pincelada, pero ahora en el AMD Tech Day, que fue el evento al cual nos invitaron, dieron información mucho más detallada. Y chiquillos, les advierto, lamentablemente Lisa Su no estuvo presente, porque estaba, al parecer, haciendo una de las compras más importantes que AMD ha hecho en la década. Quería sacarme la foto con ella, no pude, pero no importa. Cuando la vea nuevamente, el gorrito rojo de la zona tecnosensual, será de ella y nos tomaremos la foto. Pero ahora, vamos con lo importante. Tenemos información mucho más detallada de lo que era Strix Point. Acá tenemos CPU con arquitectura Zen 5, gráficos integrados con arquitectura RDNA 3.5 y finalmente NPUs integrados con arquitectura XDNA 2. Todos listos, funcionales para trabajar en un ecosistema de Windows con Microsoft, Copilot plus PC. Y ya que hablamos de XDNA 2, partamos por esta arquitectura. Este es el nombre clave de la arquitectura nueva para los NPU integrados de AMD. La presentación fue dictada por Vamsi Popana, vicepresidente de inteligencia artificial en AMD. Chiquillos, la inteligencia artificial está en todas partes, pero hay ciertos grados de inteligencia artificial. El cómo se procesan los datos, de dónde se obtienen, cómo se puede resolver ese problema puntualmente, cómo puedo implementar una solución a esa disyuntiva. Al igual que estas preguntas evolucionan,
la inteligencia artificial también está evolucionando e increíblemente rápido. Un procesador tradicional de nuestro computador recibe instrucciones constantemente de inteligencia artificial. La GPU también recibe constantemente instrucciones de inteligencia artificial. Pero en nuestra actualidad, la IA se está especializando aún más, particularmente en aplicaciones que necesitan siempre estar vigentes localmente. Y se necesita que haya un cierto grado de eficiencia. Y en este punto es donde entran los NPUs, que se encargan de hacer todas las tareas de inteligencia artificial de forma mucho más eficiente. De hecho, es un factor de 35x comparado con la CPU y la GPU. AMD es la primera en integrar NPUs en procesadores con lenguaje x86, trabajando con todos los programas, aportando 50 NPUs de cómputos para inteligencia artificial y con todas las compatibilidades disponibles. ¿Y qué es lo que tiene de especial esta nueva arquitectura XDNA2? Su forma de organizar, el cómo se ven, cómo se mueven los datos, cómo se procesan. Esta arquitectura básicamente es una matriz bidimensional de cómputo con inteligencia artificial, con una interconexión flexible muy inteligente que se puede programar dinámicamente, agregar en tiempo de ejecución, reconfigurar para crear jerarquías de memoria, cuál es más importante que otra. De esta forma se pueden leer los datos de una vez simultáneamente y distribuirlos. Antes esto se trabajaba por capas, en donde se recibía la instrucción, se almacenaba y luego se procesaba, lo cual es muchísimo más lento. Y ahora es más rápido y en tiempo real. Puedo procesar videos, puedo procesar imágenes, puedo procesar audios y a su vez estar trabajando en creación de contenido. Pasamos de 20 a 32 bloques de IA, de 10 a 50 NPUs de procesamiento de inteligencia artificial con Strix Point. Esto es importante. Con esto ya no van a existir los caminos lineales. Y ahí está el santo grial de la inteligencia artificial, una generación de inteligencia más precisa, con más performance y cuidando el gasto energético. Hay muchos más términos, muchas más ingenierías que explicar. Y de hecho, hay una que es muy importante, que es disruptiva en todo este proceso. Los Block Floating Points, que voy a detallar muy pronto en otro video más adelante. Pasemos ahora a las presentaciones de Jason Banta y David McAfee. Acá se revisaron dos puntos que son para ustedes los más importantes y para mí también. Primero con Jason Banta. Él revisó por completo la arquitectura RDNA 3.5, que nos va a permitir sobresalir en trabajos de creación profesional. Pudimos ver varios benchmarks en la presentación, en donde hay una optimización en todo su performance, un mejor manejo de las memorias, un mejor manejo de las texturas, de los shaders, optimización. Eso es lo que se busca, que entregan un 30% de mejoría en promedio con respecto a su generación anterior, Time Spy un 32% más y Night Rate un 19% más a tan solo 15 watts de potencia. Y atención, comparado con Intel y Snapdragon, tanto en productividad, creación de contenido y también en gaming, dieron un promedio bastante superior, que es ideal para hacer pruebas apenas lleguemos a la zona tecnosensual porque tenemos los equipos. Y lo mejor de todo es que va a ser en lenguaje x86. Windows, Microsoft, todo es compatible y con un buen rendimiento todo funciona. Los juegos, 60 cuadros por segundo en calidad media en el Ghost of Tsushima, a 1080p, gráficos integrados AMD Radeon 890M. Estábamos todos sorprendidos. Miren el Cyberpunk en configuración Steam Deck. Tenemos un juego que anda superior a los 60 cuadros por segundo. Y atención con los gráficos integrados porque se puede venir pronto en quizás una Steam Deck versión 2. Y obviamente todo acompañado de herramientas de inteligencia artificial que AMD ofrece junto con Copilot Plus PC, Recall, traducción en vivo, Co-Creator DeepAInt y todos los otros programas que hacen uso de manera local con inteligencia artificial. Amuse, no sé si se pronuncia bien, Amuse, que usa Stable Diffusion de manera local y es súper estable. Vamos también ahora con la presentación de David McAfee y acá vamos a hablar de Ryzen 9000. David McAfee nos presentó toda la nueva línea de procesadores Ryzen 9000. Acá tenemos un 16% de mejora con respecto a la generación anterior, 16% de uplift y todos con un consumo menor, a excepción del 9950X que es una bestia.
Esto va a generar que tendremos un 15% más de resistencia térmica. Y eso se va a traducir en 7 grados menos al mismo TDP. Y eso, chiquillos, es buenísimo. No tenemos que pensar en un cooler de la NASA para poder refrigerar a los nuevos procesadores de AMD. Arquitectura Granite Ridge. Acá les dejo una tabla con todos los procesadores. La cantidad de núcleos, cantidad de hilos, los consumos, las frecuencias. Miren el 9900X, un TDP de 120 watts. Miren el 7900X, 170 watts. Les dejo las tablas con los benchmarks que mostraron. 9900X, 12% más que el 14900K en juegos y un 16% más en creación de contenido. 9700X, 13% más que el 14700K en juegos y 18% más en creación de contenido. 9600X comparado con el 14600K, 14% más en juegos y un 32% más en creación de contenido. Sabemos los juegos que se presentaron, sabemos las pruebas que hicieron en benchmarks. Por supuesto, haremos todas estas mismas pruebas en el estudio de la zona tecnosensual y espero tener toda la batería de procesadores. Y acá, algo que llamó mi atención por completo. Porque esta es la pregunta que muchos de ustedes me hacen en Instagram, en YouTube, en todas las redes. ¿Me quedo en socket AM4 o me paso a socket AM5? Chiquillos, ¿cuál es el procesador que siempre les recomiendo que hayan con el chinito infunable? Socket AM4, 5800X3D. Y en esta gráfica tenemos que por 65 watts de TDP, el 9700X es mejor que el 5800X3D con un consumo de 105 watts. Este es el impulso perfecto para decir, ok, voy a considerar armarme un PC con procesador AMD y socket AM5. Tengo garantizado desde hoy, 15 de julio, 3 años más y pueden ser más porque, ¿se dan cuenta que dice 2027 Plus? Eso es tremendo. Por fin, también se habló de las altas frecuencias en memoria RAM. ¿Serán posibles ahora? Y la respuesta es sí. Ahora podemos instalar memorias de altas frecuencias, incluso 8000 megatransfers por segundo. Lo vi con mis propios ojos. Por fin lo lograron AMD y eso me encanta porque la tendencia a utilizar frecuencias altas en memoria RAM se está dando y hay programas que lo utilizan. Los programas para creación de contenido utilizan altas frecuencias. Hay nuevas funciones de overclocking. Me impactó con la facilidad con la que el 9950X llegaba a frecuencias de 6,2 GHz y rompió en ese momento récords mundiales en esa pequeña sala que estábamos. Algo recuerdo del overclocking. Chiquillos, les voy a decir un dato personal. ¿Quién creen que les conseguía el nitrógeno líquido a The Unknown Team, a Oceros, en las sesiones de overclocking que se hacían en el país? Antes se hacían hartas sesiones de overclocking. ¿Quién cree que se los conseguía? Químico de la USACH, yo me conseguía el nitrógeno líquido y algo me emocionó al ver todo esto, me generó mucha nostalgia, muchísima nostalgia. Y para terminar, los nuevos chipsets de placas madres que se van a venir, X870E con PCI Express 5.0 y USB 4, X870 con lo mismo, B850 con algunas diferencias y finalmente B840. Surprise, surprise for everyone, sorpresa para todos. Al equipo de AMD, muchas gracias por tremenda oportunidad. Lo pasé genial. Fue un evento tan completo donde conocí a muchas personas y tuve la oportunidad de que muchas personas me conocieran a mí también. Eso habla bien de mi trabajo. Siempre había visto esto en mi pantalla, en mi computador, en donde estuviera en Chile, pero nunca había estado ahí presencialmente. Y ahora estoy acá. Estuve acá codeándome con grandes creadores de contenido y la emoción no la podía aguantar. Otro abrazo gigante a todo el equipo de la TAM. Son excelentes creadores de contenido. Estén atentos a sus videos. Estén atentos a sus reseñas. Van a ser mil veces mejor que esta. Estoy segurísimo. Estén atentos al Instagram, a los videos de YouTube que se van a ir lanzando con toda la cobertura Computex. Y aprovechen de suscribirse. Comenten este video. Yo les voy a responder las dudas, chiquillos. Dejen el like que potencia mucho la visualización. Y desde Los Ángeles, California, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. I'm an outlaw. Quick on the draw. Something you never seen before.